antes de comenzar con el video, quiero recomendarles Library, una plataforma muy parecida a YouTube, solo que aquí puedes ver desde lindos gatitos hasta un buen hentai, donde igual también yo subo juegos hentai sin censura. Regístrate y verifica tu cuenta con tu número telefónico, ya que la plataforma igual te paga. Sí, te paga solo por ver videos o, pues bueno, subir también videos. ¿Qué esperas? Link en la descripción del video. Ay, Kamisama del hentai, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre les he dicho de que cada uno puede disfrutar su sexualidad como se le plazca su fucking gana. Puedes experimentar tus fetiches, fetiches con tu pareja o solo. Mientras no, pues bueno, dañes a terceros, molestes a terceros o estés rompiendo alguna norma. Y de eso venimos a hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, hay que ver, pues bueno, dos vertientes a este tema. Uno, pues bueno, existen ciertas normas estúpidamente mierda, las cuales se implementan en ciertos países que, bueno, te limitan bastante para disfrutar tu sexualidad. Y la otra, por Dios, si van a hacer algo indecente, hágalo en la privacidad de su hogar. Hágalo en algún lugar donde no moleste a la gente. Y así no lleguemos a lo que vamos a hablar el día de hoy en esta nota, que de verdad es tan... ay, por Dios. No sé ni cómo decirlo. Pero bueno, una cosplayer es arrestada en Taiwán por mostrar sus partes íntimas en público. Taiwán, un país donde sí existe una regla, la cual si la rompes porque no es moral, te puede traer este tipo de consecuencias. Y la otra, no sé por qué coño la chiquilla se puso a hacer esto, sabiendo de que le puede traer ciertos problemas. Durante la exhibición del año pasado del evento Fancy Frontier, dedicado al anime y manga en Taipei, una cosplayer taiwanesa se metió en problemas con la ley por realizar una sesión de fotos en el área de cosplay considerada demasiado explícita, cerca del lugar donde se realizaba el evento. Ok, Taiwán, podemos nosotros, pues bueno, definir qué puede ser explícito y qué no puede ser explícito. No puede ser explícito mostrando el tobillo en Arabia Saudita, porque si no ya te están linchando, que aquí estar explícitamente, pues bueno, en tanga caminando por las calles que probablemente se te van a quedar viendo y no te van a decir nada. No sabemos realmente a qué se refiere explícito, pero bueno, lo vamos a estar checando ahorita. Al final, fue arrestada por, ojito, violar la ley de delitos contra la moral sexual del país. Que es una estupidez esta, esa regla, que creo que esta regla fue la misma que hizo que censuraran miles de páginas, no por, al igual que Pornhub, lo censuraron completamente. Creo que sí fue en Taiwán o fue Tailandia, no recuerdo. Pero bueno, son normas un poco estúpidas, pero bueno. Del país. En este momento, en Taipei Times informan que la cosplayer se levantó la falda, revelando que no llevaba ropa interior y todavía se sentó en una posición donde exponía sus partes íntimas por completo. El incidente fue noticia en televisión. Y sí, fue noticia en televisión. Lo pasaron en varios medios, que ahorita vamos a ver lo que es el video, que... es una joya, realmente es una joya. Pero bueno, dejando de lado, ok, existe una ley que, pues bueno, a lo mejor como que retiene un poquito, pues bueno, la sexualidad, la exploración, fetiches y demás. Pero hacer esto en un lugar público donde probablemente hay menores de edad, esto ya es un poquito más delicado. Así que no, vamos a poner el video. No sé si... bueno, ni siquiera vamos a escucharlo, simplemente vamos a ver. Ahí está la chiquilla, que fue... bueno, se está levantando lo que es la falda. Supongo que acá al inicio, pues bueno, están como que en la comisaría, en la policía y todo eso. Ok, aquí está la chiquilla. Supongo que, pues bueno, se levantaba ahí la ropa. Al parecer, sí.
había muchísima gente y le tomaban foto, pues bueno, a la chiquilla, aquí podemos ver a la chiquilla, pues bueno, censurada y todo se desmadre. Como les digo, fue una noticia allá en Taiwán. Ahí está, podemos ver, aquí pues bueno, está la chiquilla, se levantaba la falda, la gente le tomaba fotos y todo eso. Que realmente en Japón pasa bastante eso, que ya vamos a hablar más adelante acerca de eso, porque también Japón ya quiere implementar una ley para poder, pues bueno, ¿cómo lo digo? De alguna forma... ¡Ay! Se me fue la palabra. No sé, se me fue la palabra. Es como alguna forma de controlar todo este mundo del cosplay en Japón. Así que pues bueno, ese va a ser un video que voy a traer probablemente mañana. Pero bueno, esa es otra cosa, chiquillos. Pero bueno, los medios de Apple, Apple Daily y Asagawa Blog informaron recientemente que la cosplay ha sido condenada a 3 meses de prisión y multada con varios miles de dólares, un veredicto que se puede apelar. Durante el juicio, según informes, la cosplayer dijo como parte de su defensa que no usa habitualmente ropa interior. Pero bueno, uses o no uses ropa interior, tampoco no te da el derecho de estar ahí en medio de una... que parece como una plaza, mostrando, pues bueno, tus partes íntimas. Te hubieras ido a un hotel, te hubieras ido a tu casa y hubieras hecho la sesión de fotos que se te hubiera pegado la gana en pelotas. En pelotas. Pero bueno, el juez respondió que la ley taiwanesa no infringe su derecho a renunciar a la ropa interior. Al parecer, exponerse públicamente es otro asunto. Exactamente, o sea, si no usas ropa interior es otra cosa, es una cosa. Y otra es que estés públicamente mostrándote. En 2012, la cosplayer japonesa Ushijima Iyaniki también se metió en problemas por exponer públicamente su trasero en una sala de recreativas en Taiwán. Pues bueno, aquí podemos ver una pequeña imagen, no sé de qué trata esta imagen, pero bueno. Los organizadores del evento de Frontier han creado una respuesta, una respuesta a regularización sería, ¿no? Bueno, una regulación de la vestimenta de cosplayers para garantizar que los asistentes sigan las normas del país, ¿ok? Aquí más o menos te han de decir, ¿no? Tienes que llevar tal cosa o no tienes que llevar tal cosa, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, los disfraces prohibidos incluyen atuendos que revelen pezones, genitales y glúteos, así como los que muestra sujetadores y calzoncillos. Sin embargo, se permite trajes de baño, pero como señala el medio Taipei Times, los organizadores no tienen control sobre los cosplayers fuera del lugar. Exactamente, dentro del lugar tienen que seguir las normas, afuera del lugar, pues bueno, cada quien puede hacer que se le pelee la gana, obviamente sin romper las normas. Que nuevamente le digo, una estupidez, pero bueno. Además, los organizadores se pusieron en contacto con la regularidad con los reguladores en la Expo Dome inmediatamente después del incidente de este fin de semana. Que pues bueno, no fue el fin de semana, sino ya tiene, según dice que el año pasado, ¿no? Supongo que la agarraron apenas. Y sí, la nota es del 25 de enero, o sea, del día de hoy. Ahí ya me perdí. La oficina de cargo del lugar dijeron que para mantener el orden fuera del lugar trabajarán con la policía y que será notificada de inmediato si había alguna conducta ilegal. Nuevamente lo digo, o sea, son normas muy estrictas, muy estúpidas, pero lamentablemente hay que seguir las normas. Y si nosotros queremos disfrutar nuestra sexualidad, disfrutar nuestros fetiches, tenemos que hacerlo, pues bueno, en un lugar privado donde no molestemos a ninguna persona. Si hubiera hecho esto esta chica, lo hubiera hecho, si lo quería hacer en público, se hubiera ido a algún lugar vacío, no un lugar donde pasa niños, donde pasa gente que a lo mejor les puede incomodar bastante. A otros les puede gustar, sí, les puede gustar. Pero bueno,
Este tipo de cosas así son. La cosplayer supuestamente involucrada en el incidente también ha recibido críticas en la comunidad en redes sociales, y una persona dijo que la mujer es más activa como modelo para revistas en lugar de una cosplayer, y la instó a no contaminar la imagen pública de los cosplayers. ¡Oh! O sea que ni siquiera se dedica al cosplay y es una modelo. Que bueno, una modelo puede ser cosplay y una cosplayer puede ser modelo. Así que bueno, tampoco no hay que ver de ese lado, pero bueno. ¿Qué opinan acerca de esto, chicos? La nota del día de hoy, un poco extraña, así que no, díganmelo acá abajito en la caja de comentarios. Y pues bueno, debatamos. Ya saben, dejen un super like, vayan a registrarse al Library. Ya saben, regístrense con su número telefónico, porque el Library les da también un poquillo de dinerillo cada vez que ven mis videos en Library. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.